Primero, le tengo que comentar que este fin de semana, desde el viernes por la tarde-noche y durante todo el fin de semana, distintas asociaciones y organizaciones de médicos y especialistas de la salud en el país le exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que emitiera una disculpa pública luego de esta declaración que hizo el viernes pasado en su conferencia de prensa el presidente. El mercantilismo, que desgraciadamente también llegó a predominar en el periodo neoliberal en todo lo relacionado con la salud, como se decía antes, de los médicos que solo buscaban enriquecerse, ¿no? Que llegaba el paciente y lo primero que hacían era preguntarle: ¿qué tienes? No, pues es que me duele acá, doctor. No, ¿qué tienes de bienes? Fue una organización, fueron dos, fueron tres, no, fueron muchas, por lo menos 20 distintas organizaciones, colegios, etcétera, publicaron cada uno en sus redes sociales, en sus propios términos, sus distintos posicionamientos. Ejemplos: el Colegio Mexicano de Neumólogos Pediátricos solicitó a través de un breve comunicado una disculpa pública del presidente por asegurar que los médicos solo tienen un interés económico. Por su parte, la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología consideraron injusto, inoportuno, inoperante y carente afirmar la existencia de un mercantilismo médico durante el periodo neoliberal. Calificaron de muy mal chiste la frase del mandatario. Este ejemplo que acabamos de escuchar ahora del presidente, del médico que le dice al paciente: ¿qué tienes? Y no se refiere a su padecimiento de salud, sino a su poder adquisitivo en todo caso. Bueno, ese fue el reclamo, ¿no? Básicamente los reclamos de las distintas organizaciones médicas se unieron, hicieron un muy fuerte reclamo. Esta mañana, casi al final de su conferencia de prensa, el presidente López Obrador es cuestionado sobre este asunto. Ofreció una disculpa a los médicos ante los reclamos de las distintas organizaciones. López Obrador dijo esta mañana que se disculpaba si se había entendido mal al afirmar que no se puede hablar mal de todos los médicos, porque justo un grupo de médicos le salvó la vida a él, pero acusó a los conservadores de tergiversar todo lo que él dice en sus conferencias matutinas. Aclaró que lo que él mencionó es que algunos médicos están mercantilizados. Además dijo: tienen que acordarse que se roban las medicinas. Y dijo que hacen algunos médicos cirugías que no son necesarias. Y de plano, en la disculpa, pues terminó dándole un raspón a los hospitales privados que antes de atender a un enfermo piden la tarjeta. Así fue como se disculpó y les volvió a dar un rayón el presidente López Obrador a los médicos y ahora a los hospitales privados. No, si lo entendieron así, ofrezco disculpa. Pero no fue eso. No, hablé de, todo el tiempo lo hago, de cómo los médicos tienen una vocación humanista. Es que todo lo están tergiversando. Todo, 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 todo. Entonces, no dije eso. Hablé de algunos médicos, porque también es una realidad que se mercantilizó la medicina. Es parte del modelo neoliberal. Pues si se robaban las medicinas, imagínense. Entonces, lo que dije fue que había médicos que solo les interesaba eso, el dinero. Siempre hay, desgraciadamente, y no solo en México, en el mundo, quienes están dominados por la ambición, por el lucro. Y a eso me referí, de los médicos. Y hay también, no solo médicos, hospitales, en donde lo primero es: ¿qué tienes? O dame tu tarjeta, aunque se vaya muriendo el paciente. Y eso fue lo que me referí. Dije de un médico que pregunta: ¿qué tienes? No, me duele aquí. No, 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 no. ¿Qué tienes de recursos? Y no es
hablar al tanteo. ¿Cuántas operaciones se hacen sin necesidad? ¿O no existe eso?